hacer tus cosas bien, trabajo. Sí, pues ahora sí que ahí estamos en esta casita, cuidando acá, pero pues la cosa es de que sí se inundó y pues ahorita, pues ahora sí que no podemos ni entrar. Como a las 12 de la noche empezó porque se desbordó el río, es el río Rabanillo, y rompió bardas allá atrás y luego se vino para acá. Es lo que hizo que se inundara la carretera y entrara el agua de este lado. ¿Ustedes se salieron a Protección Civil acá? Nosotros nos salimos porque los bomberos vinieron y estaban silbando ya que nos salimos. Y ya ellos fueron los que nos dijeron que ya no podíamos regresar y pues ya tuvimos que irnos a dormir otro lado, pero ahorita estamos aquí desde la mañana y pues estamos cuidando porque también se cayó en la malla y estamos cuidando para que no se vaya a meter a alguien también. No, pues ellos no, bueno, con ellos no hemos hablado. Los que sí estuvimos platicando fue con los bomberos y pues ellos nos dijeron que pues no podíamos acercarnos, estuvimos de aquel lado, nada más. Ahorita sí. Tampoco se han acercado para brindarle ayuda, apoyo ahorita con respecto a esta situación. Pues no, ahorita no ha venido nadie.